¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal nuevamente. En esta oportunidad continúo con el desarrollo de la teoría del vuelo de los helicópteros. Este que sería el cuarto video sobre mecánica del vuelo exactamente que estoy desarrollando. Específicamente este contenido que les voy a presentar en esta oportunidad es sobre las acciones de las palas del rotor, que se refiere a los movimientos que las palas del rotor pueden hacer como tal. Las acciones de las palas del rotor, para entenderlas, para saber estos movimientos y por qué se produce, es muy importante también recordar que los rotores se rigen por reglas físicas que gobiernan la aerodinámica, la dinámica y los giróscopos, y que de acuerdo al tipo de rotor también van a depender esas acciones, o sea, dependen de estas reglas físicas y depende también de la forma en que esté diseñado el rotor del helicóptero. No es objeto de este video explicar los tipos de rotores, el objeto es explicar los movimientos que se producen en las palas de acuerdo al tipo de rotor y de este modo, a medida que yo vaya avanzando en esta presentación, en esta explicación, ustedes van a ir comparando y van a ir entendiendo de que por qué se produce un movimiento en un rotor y en otro tipo de rotor no. Bueno, en forma general, en la mayoría de bibliografías ustedes van a conseguir que hay cuatro tipos de rotores: el rotor semirrígido, el rotor articulado, el rotor rígido y el rotor flexible. Cada uno de estos rotores con sus particularidades que les permiten su funcionamiento en sí. Empecemos entonces con la primera acción, que es la acción de rotación. Se refiere al movimiento de todas las palas de un rotor alrededor de un eje de rotación. En este caso, un helicóptero giran alrededor de un eje central que está determinado por el mástil. Entonces, para también comprender un poco mejor mis explicaciones, yo les he dibujado esta circunferencia acá que tiene que ver con unas flechas que les estoy poniendo que me indican el sentido de giro de esta palas, de este rotor como tal, y es un sentido antihorario, o sea, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces les decía que la rotación es el movimiento de girar, de rotar alrededor de un eje de rotación. Este movimiento, esta acción, lo vamos a ver en los cuatro tipos de rotores, siempre. Cuando el rotor rota, ¿cierto? Tiene unas determinadas revoluciones. En este caso yo les estoy colocando como un ejemplo mío particular 400 revoluciones por minuto. Entonces las palas y ese eje de rotación giran a 400 RPM. ¿Qué quiere decir? Que dan 400 vueltas en un minuto, cada pala. Por cada minuto, cada pala gira 400 RPM, 400 vueltas. Entonces, eso no tiene que ver o no nos indica a qué velocidad viaja, porque resulta que de acuerdo a la longitud que tenga cada pala o al diámetro que tenga el rotor, pues vamos a tener un diferencial de velocidades y este diferencial de velocidades va a causar que, o se refiere a que hay mayor velocidad a medida o que va aumentando la velocidad a medida que nos vamos alejando de ese eje de rotación. Para ello yo les tengo aquí un dibujito. Les he puesto una circunferencia con un diámetro de 2 metros. Esa circunferencia lo que me dice es que desde el centro del rotor a este punto, por ejemplo, que vamos a ver más adelante como A, B y C, cada uno de estos va a tener una velocidad de 81.4 nudos y a medida que vamos aumentando la distancia con relación al eje de rotación, pues la velocidad va a ir aumentando. Y así sucesivamente, como vemos acá en la circunferencia roja que se refiere al diámetro completo del rotor. Ese diámetro es de 8 metros y me dice que entre más lejos está una sección de la pala con relación al eje de rotación, pues mayor velocidad va a tener esa sección y viceversa. Esto trae consigo que haya, por supuesto, entonces un diferencial de velocidad que va en aumento. Y si va en aumento la velocidad, pues también va en aumento la sustentación.
¿De dónde sustraje yo estas velocidades? Bueno, les dije que era un ejemplo, no lo estoy tomando un helicóptero específicamente, 400 RPM, se la estoy dando arbitrariamente a ese giro, pero si ustedes conocen las revoluciones de un rotor, de un helicóptero y también conocen el diámetro, con esta fórmula que les estoy poniendo acá, ustedes pueden calcular, por ejemplo, las velocidades a las que viaja la pala, o mejor dicho, las velocidades de su viento relativo rotacional, como tal. Con esta fórmula. Entonces, para terminar esta lámina, yo les estoy poniendo el punto A, B y C. A tiene una velocidad determinada con respecto al eje de rotación, pero a medida que se aleja B, que está más lejos, pues tiene mayor velocidad, y C, que está lo más lejos posible del eje de rotación, tiene más velocidad. Esto se debe a que, si ustedes observan, la distancia angular entre una pala y la otra es de 180 nudos, es igual, pero la distancia angular, perdón, la distancia longitudinal que existe en A, por ejemplo, es diferente a la distancia longitudinal en C. Entonces, la pala gira a las mismas revoluciones todo el tiempo, a la misma distancia angular tiene que cubrir, pero tiene que recorrer mayor distancia desde un punto, desde los 0 grados a los 180 grados. Y por ende, por eso vamos a tener mayor velocidad entre más distancia tiene que recorrer la pala. Esto quiere decir entre más lejos que está del centro de rotación. En la parte teórica, pudiésemos decir, como vemos acá, que como vamos a tener mayor velocidad a medida que nos vamos alejando del eje de rotación, vamos a tener mayor también sustentación. Y las palas van a tener ciertos diseños, ciertas formas, o está construida con ciertos materiales que permiten que o que van a tratar de que la sustentación, debido a estas diferencias de velocidades en la rotación, pues la sustentación se trate de generar de una forma más pareja. De este modo que algunas palas tienen torsión o alguna forma o algún material que permiten esto. En las palas que tienen torsión, pues la sustentación se trata de ir, de emparejar para hacerlo más equilibrada, la sustentación en la pala. Pero en las palas que no tienen torsión, que al principio ese era uno de los problemas, las palas terminaban fracturándose, las palas terminaban sufriendo daños severos porque flectaban tanto que se partían, básicamente porque había mucha sustentación a medida que se alejaban del eje de rotación. Por otro lado, también, así como aumenta la velocidad a medida que se aleja del eje de rotación y por ende aumenta la sustentación, también el flujo inducido del aire va en aumento. Desde el eje de rotación hacia la punta de la pala hay mayor flujo inducido, por lo tanto hay un mayor flujo de aire hacia abajo, como tal en el rotor de un helicóptero. Esto es en la parte teórica. En la parte real funciona más o menos así. La pala, como vemos en este diagrama que les estoy dibujando, la pala va aumentando la sustentación a medida que se aleja del eje de rotación porque aumenta la velocidad. Pero a medida que se acerca al ángulo, a la punta de la pala, como tal, en la parte teórica dice que aumenta la sustentación muchísimo más porque aumenta la velocidad, pero en la parte real, en la parte práctica, no sucede eso exactamente. La terminación de la punta de la pala, las velocidades que se manejan y todo aquello hacen que ocurran algunos fenómenos de flujo de aire donde, por ejemplo, en este caso yo les estoy mencionando uno, el flujo de mayor presión por la parte de abajo en la pala hace que en la punta de la pala viaje ese flujo de mayor presión, viaje hacia la zona de menor presión, o sea, hacia la parte de arriba. Y eso es una de las razones por la cual se produce pérdida, por esta creación de vórtices o de torbellinos que hacen que en la punta de la pala se produzcan pérdidas. Hay sistemas, hay diseños de palas que tratan de evitar esto y tratan de ganar la mayor sustentación posible para a esas velocidades que se manejan. Pero lo que quiero mostrarle aquí es que en la parte práctica más o menos sucede eso, pues, de que en sí no es que hay una sustentación máxima en la punta de la pala, ¿no? La sustentación se pierde en la punta de la pala por algunos factores que no tienen que ver con precisamente la teoría de la velocidad mayor en el extremo más alejado del eje de rotación. Ahora,
Ya vimos entonces que todos los tipos de rotores generan o están sometidos a una acción de rotación. Tenemos este segundo movimiento o segunda acción que tiene que ver con o se llama abanderamiento. Todos los rotores también tienen abanderamiento del tipo cíclico y colectivo. ¿Qué es el abanderamiento cíclico y colectivo? Es la rotación sobre el eje de envergadura de la pala. La pala puede rotar de manera cíclica. ¿Qué quiere decir? Que en un punto determinado, cada pala individualmente, a medida que pasa por ese punto, cambia su ángulo de incidencia, bien sea aumentando o disminuyendo el ángulo de incidencia, o bien sea positivamente o negativamente. Pero cada pala individualmente, en un punto determinado, eso se llama cíclico, o sea, cíclicamente, puede ocurrir manualmente. ¿Por qué? Porque el piloto puede mover su mando que se llama cíclico y hacer que esto ocurra, por ejemplo, para virar a la izquierda. El piloto inclina hacia la izquierda el mando cíclico, lo que ocasiona que en ese punto o en un determinado punto del disco rotor las palas cambien cíclicamente o se muevan cíclicamente para cambiar ese ángulo de incidencia. Por otro lado, el abanderamiento también puede ocurrir de manera colectiva. Cada pala individualmente, pero todas al mismo tiempo, van a subir o bajar el ángulo de incidencia, o sea, van a subir o bajar el ángulo de paso. Eso se llama colectivamente, eso se logra manualmente a través del mando colectivo. El piloto sube el mando colectivo, aumenta el ángulo de incidencia, baja el mando colectivo, disminuye el ángulo de incidencia. Por ende, aumenta o disminuye la sustentación. Pero también hay un cíclico o un control cíclico automático que no controla el piloto, pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué rotores tienen la acción de abanderamiento cíclico y colectivo? ¿O qué rotores tienen este movimiento? Todos los cuatro tipos de rotores tienen abanderamiento cíclico, colectivo y colectivo. Vamos ahora a meternos en este mundo bien distorsionado y a veces ilógico del funcionamiento de las palas del rotor de un helicóptero o del cómo vuela entonces un helicóptero en sí. Primero quiero recordarles que cuando un rotor está en vuelo estacionario, el sistema está en equilibrio, o sea, hay un diferencial de sustentación a lo largo de la envergadura de la pala, hay un diferencial de velocidades a lo largo de la envergadura de la pala producto de la rotación, pero hay igual sustentación en todo el disco, o sea, en todo el sistema que es como un ala completa, es un disco completo que tiene sustentación, hay sustentación igual del lado derecho que en el lado izquierdo, ¿sí? Con esto quiero pasar entonces al aleteo o flapeo. Es una acción de movimiento hacia arriba y hacia abajo de cada pala individualmente, ¿sí? La pala tiene una articulación que permite que la pala pueda subir y bajar en un determinado momento. Para continuar explicándoles el aleteo y flapeo, quiero otra vez recordarles, yo estoy dando mis ejemplos en un rotor que gira en sentido antihorario, o sea, gira en este sentido como tal. Para explicarles entonces por qué sucede el aleteo y qué es lo que hace el aleteo, quiero decirles que en un rotor articulado es donde mayor se puede apreciar el movimiento de aleteo o flapeo, o sea, el movimiento de subir y bajar. En un rotor flexible también hay un conjunto de estructuras flexibles que permiten esto, y en un rotor semirrígido también ocurre el aleteo y flapeo de una forma diferente, pero también ocurre, y en un rotor rígido no hay una articulación de flapeo, sin embargo la pala puede flapear, puede moverse hacia arriba y hacia abajo por su movimiento, por su flexibilidad, por su estructura, por la forma en que está construida, puede flapear, pero no por una articulación. Eso por allí. Ahora, el problema radica cuando el helicóptero empieza a avanzar. En vuelo estacionario está en equilibrio el sistema rotor. El rotor tiene sustentaciones iguales de ambos lados, a pesar de que hay una asimetría de velocidades a lo largo de la envergadura de la pala, producto de la rotación. Pero cuando el helicóptero empieza a avanzar, abandona su vuelo de cero velocidad hacia adelante y empieza a avanzar, gana velocidad traslacional,
y luego pasa de la traslacional a un ascenso y luego pasa a una velocidad crucero, entonces ahí la cosa empieza a complicarse. ¿Por qué razón? Porque en este caso, en este ejemplo, yo les estoy poniendo que el helicóptero está avanzando a 200 nudos, una velocidad de crucero de 200 nudos. Esa velocidad y esa dirección que es hacia adelante, ese sentido, mejor dicho, de vuelo, en un punto determinado del disco rotor, va a sumarse, esa velocidad de ese viento va a sumarse a la velocidad del viento relativo de la pala. En mi ejemplo, la pala tiene un viento relativo de 400 nudos, estoy dando nudos como la unidad de medida. Aquí 400 nudos, aquí 400 nudos, 400 nudos y la pala está girando, el rotor gira en este sentido. De este modo que cuando la pala coincide en su dirección con la misma dirección de avance del helicóptero, entonces la pala suma su velocidad con la velocidad de avance. Entonces la pala se comporta a una velocidad de 600 nudos porque se suma la pala. Entonces ahí en este punto, en el punto que avanza, se dice que avanza porque coincide con la velocidad, con el sentido de avance, con la dirección de avance del helicóptero. Entonces la pala tiene 600 nudos de viento relativo rotacional. La pala aquí al frente del helicóptero, ese sentido de giro es perpendicular y no se le resta o se le suma al viento relativo rotacional de la pala. Continúa el giro y llega a un punto donde la pala se considera que retrocede. En ese punto donde la pala retrocede, tiene un viento relativo rotacional de 400 nudos, porque esa es la velocidad del viento rotacional que tiene en todo el conjunto rotor, pero se le resta la velocidad del viento en avance del helicóptero. Entonces la pala se está comportando a 200 nudos de viento. Tiene un viento relativo rotacional de 200 nudos. Se restan, aquí se suman. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la mitad del lado derecho, o sea, la mitad donde la pala se considera que avanza, en este caso de color rojo, hay una mayor velocidad relativa de la pala, por lo tanto, hay mayor sustentación. Y en la mitad del lado izquierdo, la pala se considera que está en retroceso, o sea, va en sentido contrario al avance del helicóptero, las velocidades se restan y por lo tanto hay una menor velocidad relativa de la pala y la pala se dice entonces que tiene menos sustentación o esa sección, esa mitad tiene menos sustentación. Entonces, cuando la pala avanza, tiene más velocidad, por ende más sustentación, y cuando la pala retrocede, tiene menos velocidad, menos sustentación. Eso se va a llamar asimetría de velocidades o asimetrías de sustentación. ¿Qué ocurre entonces? Aquí aparece esta articulación. Juan de la Cierva fue el precursor del diseño del rotor articulado y entonces él se dio cuenta que a lo que el helicóptero empezaba a avanzar, la pala tendía a sufrir muchísimo y el helicóptero no se podía controlar muy bien por esto, pues porque la pala ganaba sustentación porque avanzaba más rápido y perdía sustentación porque avanzaba más lento en el otro lado. Entonces él llegó y colocó una articulación y dijo, bueno, la pala tendría que subir para que ese movimiento hacia arriba compense. ¿Y de qué manera compensa? Bueno, al unir el movimiento de aleteo hacia arriba en el lado derecho porque la pala gana sustentación, sube. Entonces el control cíclico, que en este caso ocurre de forma automática, el piloto no tiene nada que ver, obliga a la pala que flapea hacia arriba en el lado derecho, donde es más rápida, a que disminuya el ángulo de incidencia. Y del lado izquierdo, donde la pala flapea hacia abajo, obliga el sistema de control cíclico automático, obliga a que la pala entonces aumente el ángulo de incidencia. De este modo sigue existiendo una diferencia de velocidades entre las palas, pero el sistema se equilibra
por el movimiento de aleteo y flapeo, que en conjunto con el cambio del ángulo de incidencia de forma automática por el control cíclico automático, entonces en el lado derecho disminuye el ángulo de incidencia y en el lado izquierdo aumenta el ángulo de incidencia, y las velocidades difieren, pero la asimetría de sustentación se compensa, o sea, son en ambas mitades, en el vuelo hacia adelante del helicóptero es igual la sustentación, a menos que el piloto pues cambie su posición con el control cíclico, entonces el helicóptero se va a ir a la izquierda o a la derecha. Pero en este caso, en un vuelo completamente hacia adelante, existe asimetría de velocidades, pero la asimetría de la sustentación es compensada por el sistema automáticamente y a través de este movimiento de aleteo y flapeo. Eso es, señores, lo que se refiere al aleteo y flapeo. Entonces, continuamos ahora con el siguiente movimiento, las acciones de las palas del rotor en cuanto al movimiento de adelanto y atraso. No es el movimiento de que la pala aquí adelanta porque va en el mismo sentido del vuelo del helicóptero y aquí atrasa. No, es un movimiento individualizado de la pala que ocurre en que va hacia adelante en un determinado momento y va hacia atrás en un determinado momento, así como sube y baja. También existe un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento de adelante, de hacia adelante y hacia atrás, u oscilación de adelanto y atraso en cada pala, se va a ver en mayor medida en un rotor del tipo articulado. También se puede apreciar en los rotores flexibles, que tienen estructuras flexibles que permiten este movimiento, y en un rotor del tipo rígido básicamente eso no sucede, y en un rotor del tipo articulado, semirrígido, tampoco sucede. Entonces, ¿dónde ocurre el adelanto y atraso? En rotores flexibles y en rotores articulados. Allí es donde ocurre adelanto y atraso. Para explicar esto, vuelvo a repetir, en un sistema rotor en vuelo estacionario, el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que el plano de rotación, el plano de la punta de las palas, se encuentra horizontalmente y es perpendicular al eje de rotación. O sea, eso quiere decir que el sistema está en equilibrio, tanto en sustentación y velocidades como tal. Entonces, eso pasa en un sistema de rotor en vuelo estacionario. Pero como el helicóptero empieza a avanzar, entonces ya vimos que a lo que avanza una pala sube. ¿Cuál sube? La que gana velocidad. Inmediatamente se produce entonces este movimiento de adelanto también. Porque a lo que la pala sube, el centro de gravedad de la pala se acerca al eje de rotación y físicamente es como que si la pala pesara menos. Entonces es como que la pala, así como está aquí en C, es como que si la pala se hiciera más pequeña, o sea, como que pesara menos. Y ahí aparece una fuerza física que se puede decir que es inventada, una fuerza física ficticia, que dice que si la pala entonces subió y se hizo más pequeña por un asunto inercial y también de movimiento angular que tiene el rotor, pues la pala va a irse hacia adelante. O sea, la pala sube, acerca su centro de gravedad al eje de rotación y entonces la pala se acelera, se va hacia adelante. Luego la pala, como ya vimos en la anterior explicación, flapea hacia abajo porque pierde velocidad, por tanto pierde sustentación, y al perder velocidad el centro de gravedad de la pala se aleja del eje de rotación y entonces es como que si la pala volviera a pesar igual, o sea, pesa más. Y allí donde la pala pesa más se desacelera, entonces tiene un atraso. Eso es el movimiento de adelanto y atraso. ¿Es producto de qué? Del flapeo. A lo que la pala sube, se adelanta. A lo que la pala baja, se atrasa.
Eso es el flapeo como tal. Es un efecto físico debido a esa forma, debido a que el rotor es un cuerpo giroscópico, pues está girando y ocurre este fenómeno físico que puede ser explicado por el momento de inercia que tiene la pala al girar, o por asuntos de la ley de conservación del momento angular, o por la fuerza ficticia de Coriolis. En fin, eso ya son cosas más profundas, ¿no? Pero aquí es eso lo que sucede como tal. El adelanto y atraso, entonces, en resumen con esto, ocurre en los rotores del tipo articulados y flexibles. Más nada. Ahora, ¿qué pasa con el rotor semirrígido? Si yo les estoy diciendo a ustedes que si la pala sube, porque flapea hacia arriba, va a adelantarse. Eso ocurre en un rotor articulado. Pero en un rotor semirrígido también la pala flapea. ¿Por qué entonces no hay movimiento de adelanto y atraso? Es porque la pala flapea, pero de forma diferente. No flapea individualmente. Primero, recordando que un rotor semirrígido está compuesto por dos palas nada más, y ambas palas están unidas por este cabezal del rotor y comparten la articulación de flapeo. O sea, no es como en el rotor articulado donde hay una articulación para cada pala. No, aquí es una sola articulación de flapeo para ambas palas. Y además de eso, la forma de cómo está montado el rotor en el mástil es una forma de que la pala, de cierta manera, su plano de rotación está por debajo de la articulación de flapeo. Esto nos quiere decir, o esta forma de sistema de rotor semirrígido, es un sistema de rotor equilibrado inercialmente, si se puede decir. Lo que hace es que cuando una pala flapea hacia arriba, la otra inmediatamente lo va a hacer, pero hacia abajo. Entonces no lo hace individualmente. Una pala sube, la otra baja. Eso es lo que ocurre. Desde el punto de vista físico vemos esta imagen. Esta forma específica que está aquí es la forma específica del montante que tiene el rotor de este tipo de rotores semirrígidos. Entonces, esta forma de montante aquí nos muestra un sistema en equilibrio rotando, ¿sí? El centro de gravedad, fíjese, hay una distancia desde este punto A al eje de rotación. Desde este punto B, esta línea B, hay una distancia igual de ambos lados. Pero cuando la pala avanza y sube, fíjese que A1 es igual a A, la misma distancia. ¿Por qué sucede esto? Porque también B1 es igual a B, es la misma distancia. Un lado baja, pero el otro sube, y los centros de gravedad se mantienen equidistantes al eje de rotación. Y entonces el sistema se encuentra en equilibrio, las fuerzas se contrarrestan, y esto hace que no exista un adelanto y un atraso en estos rotores del tipo semirrígido. No necesitan una articulación de adelanto y atraso porque simplemente el rotor está equilibrado. Eso es, señores, todo en cuanto puedo decirles con respecto a las acciones de las palas, los movimientos que tienen las palas, que va a depender en parte por estas fuerzas que gobiernan a las fuerzas físicas que gobiernan a los rotores, y aparte de eso, al tipo de rotor como tal que con el que se encuentra el helicóptero en estudio. Entonces, no me queda más que despedirme, no sin antes decirle lo siguiente: nadie es pequeño como para no ofrecer ayuda, ni tan grande como para no necesitarla. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.